mi equipo querido, Emelec es el cuadro campeón de todo el Ecuador. El campeón y el que marca más goles. Cuando sale a la cancha yo vibro, yo lo aplaudo con toda pasión. Emelec es el cuadro campeón, yo le grito con el corazón. Ballet dice presente. El estadio se estremece. Tu bandera ya se agita, tu bandera azul y plomo. Tapa rifle, marca guagua. Atrás va la hormiga, arriba preciado. La trala pica, al cambio va Pedro. Gaibor y Burbano ya están en la copa con el corazón. Fernando Gaibor. Bienvenidos, retomo, señor inspector, a partir de hoy, porque ya se acerca el proceso electoral tan esperado en el Club Sport Emelec. Y yo había hecho algunos videos entrevistando a los candidatos ya hace algún tiempo, cuando todos pensábamos que ya iban a ser las elecciones. Y bueno, han hablado bastante, creo yo, y en muchos medios de comunicación también, y otras plataformas digitales también. Yo creo que es momento de escuchar a los hinchas. Y gracias a la gentileza de mi amigo Humberto Ramírez, me ayudó a contactar a un personaje que tengo hoy invitado, y quien doy la bienvenida a este espacio, señor inspector. Estoy con Giuseppe Cabana, el heredero de aquella tradición que desde las gradas se hace sentir para todo el Club Sport Emelec cada vez que juega, ¿no? Giuseppe, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo vive el hincha de Emelec todo este tratamiento que se le ha dado al proceso de elecciones? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Las elecciones dan un poco de qué hablar por lo que se ha suscitado. Yo creo que el hincha emelecista también está un poco con la incertidumbre de qué pasará con el club, de si es lo más recomendable a mediados de año hacer elecciones. Creo que todos estamos en esa perspectiva ahorita. Claro, como que no es muy conveniente, como que es un poquito de inestabilidad que se le da al equipo, pero en todo caso, pues, en algún momento tenía que cumplirse, ¿no? Lo ideal hubiese sido a finales del año anterior, para que tengan el tiempo suficiente de preparar una nueva temporada, pero bueno, ya es tarde como para ponerse a discutir en eso. Ustedes tienen una organización, un grupo que ha demostrado esa fidelidad, ese amor a Emelec, ir a las gradas. Algunas personas lo critican, ¿no? Y yo me imagino que tú tienes que haber conocido mucha gente que a veces critica el hecho de que una barra haga tal o cual cosa. Pueden haber existido errores, en todo grupo humano lo hay, pero creo que en este momento deben estar a la expectativa. ¿Qué dicen los compañeros, Giuseppe? Algunos apoyan a un candidato, otros apoyan. Me imagino que no todos son socios, pero los que sí lo son, seguramente van a votar.
Bueno, ¿qué te puedo decir? En la barra hay de todo. Hay profesionales, hay gente que no trabaja, gente que se gana el día a día. Sin número de situaciones, yo creo que es la mezcla social, la cual hace la euforia y al mismo tiempo de esa pizca de llamativo, de que no importa de qué estatus seas, sino siempre vas a ver Melec, te abrazas hasta con el desconocido. Yo creo que mucha gente no lo entiende. A veces mucha gente te dice desadaptado y sin número de cualidades que, bueno, que no, que en realidad no lo conocen a trasfondo. Yo creo que el barrista, el boca del pozo, el hincha, se desvive por Emelec. Nos desvive, no. Yo, si Emelec no gana, estoy triste. Es parte de mi vida, parte de mí. Y bueno, como tú decías, no todos son socios en la hinchada. Hay cierta gente que no lo es, pero bueno, cada quien tiene su candidato. Yo respeto mucho a los tres candidatos. He visto su plan de trabajo. Cada quien tiene su favorito, cada quien le parece mejor ciertas cosas. Yo creo que como hinchas, lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a nuestra obligación, más los que somos socios, ir a nuestra obligación de votar y luego ver quién es el candidato que salga victorioso, pues, ¿no? Bien, tú has dicho algo importante, ¿no? Que cada uno puede tener una preferencia, puede tener alguien por quien desea tomar su decisión y darle el voto, pero eso se respeta dentro de un grupo tan variado como tú mismo lo has descrito, ¿no? No solamente por el estrato social, la condición económica de cada uno, la ocupación, el origen, e incluso hasta el lugar de residencia, ¿no? De vivir, porque entiendo que a la barra llega mucha gente que no vive en Guayaquil y que llega con esa ilusión y ese entusiasmo de apoyar a Emelec. Muchas veces se comete el error de generalizar, ¿no? Y eso es algo que lastimosamente algunos colegas lo han hecho, ¿no? Generalizan y dicen, bueno, sí, son unos salvajes, son unos tales por cuales. Yo no soy quien para criticar a nadie, pero sí quiero decir algo porque este video yo lo hago como emelecista, más no como periodista. Lo hago con el corazón azul que tengo desde que nací y sé y estoy consciente de que se pueden haber cometido muchos errores. En la boca del pozo tengo yo algunos amigos. Por cierto, un saludo afectuoso para ellos. Ellos saben quiénes son, pero también hay personas que a veces no hay cómo controlarlas y lastimosamente pueden en algún momento perjudicar incluso al equipo. Esperemos que eso nunca se repita, esperemos que haya mejores días. Y en esos mejores días está sin duda las ofertas pues que se hacen. Últimamente escuché hasta el nombre de Luis Suárez. Imagínate cuando uno ama a Emelec, imaginarse que Luis Suárez vista la camiseta de Emelec un poco más y me da un infarto a mí de saber eso. Muy aparte de las ofertas que hagan los candidatos, ¿qué es lo que esperan ustedes como hinchas, Giuseppe? ¿Qué es lo que esperan? La oferta puede ser muy rimbombante, pero una cosa es que se haga realidad y otra, que una vez que se haga realidad, también rinde en la cancha, porque hay casos que registran la historia, que vienen jugadores renombrados y fracasan. ¿Qué esperamos de los que están aspirando a la presidencia? Bueno, primero a los tres candidatos que vayan a hacer una base en Emelec. Que no lo vean a Emelec como un negocio. Es lo primero. Yo siempre he dicho, a Emelec lo vemos con sentimiento, con amor. He escuchado candidatos que exglorias, candidatos que extraen figuras, que van con un plan de trabajo estructural de las formativas. He escuchado a todos, he visto la campaña de cada uno, por ahí hay desaciertos con unos cuantos, pero bueno, yo creo que Melec, primero el candidato que llega a ganar, se enfoque en que Melec siga manteniendo el ritmo que tiene, la base, hace años no vemos un Melec
que está en déficit financiero. Yo me acuerdo mucho, épocas del 2006, 2005, viajábamos todos y veíamos un Emelec perder contra Olmedo, goleado, Emelec media tabla para abajo, Emelec sin pelear campeonatos internacionales. Me acuerdo hasta una figura, una vez lo trajimos, creo que costó $1,000,000, que fue Ceballos de Olimpia, nos hizo el 2-2 y luego Quiñones hizo el 3-2, pero figuras que vinieron, que costaron mucho dinero y no resultaron. Jugadores sin nombre, como Escalada, Mondaini, vinieron desconocidos, repuntaron. Entonces yo creo que cuando son de extranjeros o de jugadores, hay un toque de suerte, si se acopla al equipo. Tienes razón, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Dicen que sí hay ese ojo especialista en descubrir los talentos, ¿no? Los llamados scouting, para descubrir talentos en donde menos uno se imagina. Pero aparte de esa especialidad, de ese conocimiento del fútbol, sin duda que hay una dosis de suerte, yo concuerdo contigo, porque mucha gente con capacidad puede llegar a un equipo grande como Emelec, y por la presión ve reducidas sus posibilidades, ¿no? Y a veces no triunfan, pero todos deseamos sin duda de que podamos tener algún momento una copa internacional en nuestra vitrina y poder decirle al hermano de barrio, no, mira, aquí está, porque muchos se jactan de haber llegado, pues, y de haber llegado a la final, pero no lo has ganado, pues, no han ganado nunca, pues, imagínense, llegar a la final y perderla para ser segundo eternamente, pues no deseamos eso. Queremos seguir el buen ejemplo de otras instituciones que en el Ecuador han logrado y que hay que saber reconocer, porque eso es el buen espíritu deportivo, reconocer el mérito en quien lo tiene. Nosotros deseamos algún momento llegar a eso. Yo quisiera, Giuseppe, sin comprometerte o sin que te sientas presionado, si alguno de ustedes o tú mismo quiere expresar por quién van en estas elecciones o a quién consideras tú que se debe apoyar, ya sea por su propuesta o por el mensaje que han dado, ¿con quién están ustedes? Bueno, a lo personal, yo como Giuseppe Cabana estoy con el candidato del oficialismo, se puede decir así, pero no dejo a un lado la campaña que ha hecho Pepa Watt, Carlos Torres. Cada quien tiene la persona que le parezca más idónea. Yo sea, creo que ¿A ustedes les parece conveniente continuar con el modelo que la institución tiene hasta el momento, con esas finanzas ordenadas y con ese manejo que se ha dado hasta ahora? Hay sin número de situaciones. Yo creo que el que quede también vea a los demás lo que quieren plantear. Hagamos un Emelec unitario. Esa es mi forma de pensar, porque unas personas tienen un buen proyecto, otras personas también tienen, y se pueden complementar fácilmente. Por ejemplo, Awad quiere tener un equipo que llegue a instancias grandes de la Libertadores. Él sueña con ser campeón de la Libertadores, quiere trae financiamiento externo, había escuchado. Carlos Torres quiere una formativa. Pilegui, que está con el oficialismo, quiere solvencia, quiere seguir con una estructura. O sea, hay millones de ideas que el pueblo melexista lo debe de ver de una manera muy detallada. Yo creo que sería que todos puedan ponerse de acuerdo y sumar esas ideas, aportarlas. Sería lo mejor que pueda haber. Claro que hay diferencias y bueno, las diferencias son las mismas que ocasionan las elecciones. Si no hubiera diferencias, claro, todo no habría lo que vamos a vivir, pues, el pueblo azul. Pero yo creo que los tres candidatos tienen sus posibilidades. Por ahí uno repunta, otro no. Pero yo sí me quedo con lo que hizo Nacik Neme estos 11 años. Yo lo viví, es mi padrino, yo lo viví como la hinchada lo pidió. La hinchada lo pidió, Melec venía de un desastroso, contrataciones de paraguayos, que no pegaban ni dos goles,
de extranjeros que eran banca de la banca. Teníamos Es una gran delanteros verdad. nueve ya con edad pasada. Entonces, todo eso, lo que se vivió, es lo que nosotros y yo como persona quiero continuar. De Muy bien, una base que se formó a raíz de 11 años, con campeonatos, vicecampeonatos, con presentaciones buenas en Copa Sudamericana, Libertadores. Por ahí nos ha faltado el repunte, pero yo creo que si seguimos por ese camino, Emelec va a estar bien. es Y una yo sé que estructura todos que, anhelamos con una Copa Libertadores, algo claro. extranjero, pero veamos equipos que quisieron pelearla. Deportivo Quito, ¿dónde está? El Nacional, Barcelona con una deuda de millones de dólares, Así Liga es. de Quito. Entonces, tampoco nos vengamos a decir millones de estrellas cuando ya palpamos una realidad y hoy en día estamos en otra situación. Y la situación de Tienes Melec es muy buena. razón. Yo pienso que la administración del presidente Nemes sin duda sentó una estructura que ha funcionado a lo largo de estos años, ha dado sus resultados. Y que puede haber personas que no estén del todo conformes en cuanto a los logros deportivos, pero considero que es innegable para cualquier emelecista que a nivel institucional, administrativo, el manejo ha sido positivo en su balance general, ¿no? También puede haber alguien que diga, no, es que falta transparencia, es que no me han informado tal cosa. Bueno, si el ser humano pudiera ponerse de acuerdo en todo, viviríamos en otro mundo, realmente. Siempre hay diferencias, siempre hay gente inconforme, siempre hay personas que piensan diferente. Y decía yo, qué bonito sería poder reunir estos tres proyectos y decir, a ver, mira, en la parte institucional, sigamos tu modelo. Tú quieres el equipo ganador de la Libertadores, ok, trae tus sponsors, ponlos aquí, contrata a los que tú quieras y vamos contigo a hacer las formativas. Estoy soñando, probablemente no sea posible. Probablemente el ser humano no ha logrado ponerse de acuerdo. Es tan difícil. Y por eso el mundo enfrenta hasta guerras, ¿no? Precisamente porque no sabemos ponernos de acuerdo. Claro, porque imaginemos que en el caso que gane Aguad y seamos campeones de la Libertadores, que es lo que él anhela, o sea, diríamos gracias Aguad, y ya ahorita lo hemos dicho a Nasip, gracias Nasip, y toda una vida vamos a estar agradecidos. Nos hizo campeón frente a nuestro rival de patio, que fue, aunque muchos digan ya han pasado, la historia no se cambia. Yo Así creo que es. eso es una espina que ellos nos van a sacar. Les Con Liga duele. de Quito, dimos una cara a lo que ya nos había arrastrado, perder una final, nos pudimos dar una revancha, fuimos campeones después de 11 años, campeones en Manta. O sea, el que vaya a ingresar, que haga historia. Yo creo que tapar la historia que Nacim dejó es muy difícil. Creo que el presidente que sea campeón de Libertadores, creo que es el único que le puede ganar a Nacional. Estoy conversando con Giuseppe Cabana, heredero de la tradición de la Boca del Pozo, uno de los líderes integrantes de esta barra emelecista de corazón, con quien estamos analizando, conversando lo que va a pasar en el proceso de elecciones. No les prometo tener videos todos los días, pero voy a tratar. Hay que ver si el tiempo lo permite también, porque las ocupaciones personales a veces no da el tiempo como para hacer todo lo que quisiera, pero a quienes compartan esta transmisión, a quienes la compartan en Facebook y YouTube, yo transmito por Facebook y YouTube, solamente esos dos canales, si pueden compartir la transmisión y dejar un comentario, ojo, escriban un comentario aquí abajo en el canal de YouTube o en la página de Facebook, automáticamente van a estar participando por una camiseta del Club Sport Emelec que les voy a regalar en la víspera del proceso de elecciones. Ya estaremos anunciando la fecha exacta en la que voy a hacer el sorteo en vivo, pero todo aquel que me escriba un comentario aquí abajo de este video va automáticamente a participar en el sorteo de esta camiseta. Y si quieren, dejen el número de WhatsApp para contactarlos de forma más rápida y poder entregarles el premio.
Así que aquí todo es transparente. Vamos a hacer un video expresamente para mostrarles quién ganó y quién se llevó ese premio. Yo voy a tener la camiseta en uno de los próximos videos porque todavía no me la traen, pero la vamos a tener para obsequiarla. Antes de despedirnos de este video, Giuseppe, como conclusión, has dicho algunas cosas muy importantes, yo lo tomo como un llamado a la unión, ¿no? Quizás entre los candidatos no sea posible porque cada uno tiene sus aspiraciones, pero entre los socios, sí una reflexión, ¿no? Para tomar la mejor decisión. Aquello de dejarnos impresionar por grandes ofrecimientos, creo que estamos grandecitos para eso y nadie quiere ver a Emelec endeudado o descendido a otra categoría porque no se haya pagado tal o cual cosa. Creo que una institución, lo primordial tiene que ser el orden en lo económico, en lo administrativo, en la disciplina de sus integrantes y allí también los hinchas tenemos que poner nuestro aporte, ¿no? Apoyar, gritar, brincar, saltar, pero también ponerle ese corazón y saber que cualquier cosa que hagamos allí en la grada o puede ayudar o puede perjudicar a Emelec. Te dejo en las palabras finales para que le hables a los emelecistas, les hables a los barristas de cómo esperar y cómo mantener esta expectativa hasta conocer quién será el nuevo presidente de Emelec. Bueno, muchas gracias por la apertura. A los socios, hinchas azules, decirle que vayamos a vivir esta fiesta de elecciones pacíficamente. A los postulantes, a presidentes, a los tres les deseo bendiciones, éxitos, que gane el mejor. En el caso de que no sean las diferencias, intenten ver el mejor Emelec. Busquemos el mejor Emelec. Busquemos un Emelec que vaya por la gloria, no solo nacional, también internacional. Y nada, esperemos que el que gane haga las cosas bien y cumpla lo que está prometiendo, que es lo que más se está esperando y creo que el pueblo Emelec existe es lo que les gusta. Que cumplan lo que se promete y nada, vamos a vivir esta fiesta en paz. Que gane el mejor, señores. Y que Melec sea campeón, es lo único que puedo decir. Seguro, seguro que sí. Qué bueno escucharte esas palabras. Gane quien gane, la hinchada siempre va a estar allí, Así es. porque el hincha no está por tal o cual presidente, tal o cual candidato, el hincha está por esos colores, por azul y plomo, por Emelec, y siempre estará. Así que estoy seguro que quien sea la persona que resulte electa para ocupar el sillón de presidente de Emelec, seguro contará con el apoyo de esa hinchada. Y esa hinchada también esperará que ese directivo, como ha dicho Giuseppe, cumpla con sus ofrecimientos. Y claro, ayude en todo lo necesario para que no falte ni uno de esos integrantes de la Boca del Pozo, domingo a domingo, allí en la caldera del Capo. Te agradezco, Giuseppe, será hasta la próxima y que viva Emelec. Bienvenido, un abrazo. Emelec es mi equipo querido, Emelec es el cuadro campeón de todo el Ecuador, el campeón y el que marca más goles. Cuando sale a la cancha yo vibro, yo lo aplaudo con toda pasión. Emelec es el cuadro campeón, yo le grito con el corazón. Arriba el bombillo, Romario y Pinillo ya están en la copa con el corazón.